Hay veces que pasamos por situaciones un tanto difíciles en nuestras vidas porque tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras maneras de enfrentar la vida y sus cosas, con nuestras maneras de tomar determinaciones. Y a veces pedimos o invocamos ayuda divina, ayuda al universo, ayuda al creador del todo, precisamente para que nos dé las alternativas de solución de esas situaciones difíciles que todos tenemos que enfrentar en nuestras vidas, en el trabajo, en nuestras casas, con nuestra pareja incluso, cuando la situación se torna difícil. También a veces tenemos que pedir ayuda para que nuestra salud sea restablecida por alguna situación grave, de algún cáncer, de alguna situación de salud grave que pareciera no tener fin, de alguna situación compleja de nuestra salud. E invocamos y pedimos ayuda, siempre estamos pidiendo ayuda y poco agradecemos. El pedir ayuda es bueno porque nos abre alternativas, porque nos deja siempre la fe, la esperanza de que algo maravilloso va a suceder, de que algo maravilloso va a acontecer en nuestras vidas. Incluso también pedimos ayuda ante alguna situación económica, algún quebranto, etcétera. Amable seguidor mío, amable lector, cuando la ayuda nos llega, se nos presenta de muchas formas. Y a veces esa ayuda se nos presenta por medio de personas, de situaciones, de cosas que no podemos entender de fondo ni de forma. Sin embargo, nuestras peticiones siempre son escuchadas. Toda la ayuda que usted solicita, que usted pide, que usted quiere, siempre va a llegar a su vida y a veces no llega como nosotros la esperamos, como nosotros la queremos. Llega de una forma en la que nosotros tenemos que estar muy pendientes para recibir ese mensaje, a través de un consejo, a través de una palabra, a través de alguien que nos habla, a través de alguna vivencia en la vida que nos deja ver precisamente que alguien ya nos escuchó por allá en el universo. Y luego después llega el punto, el momento en donde tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y cuando hay que decidir es, como decimos aquí en México, cuando la puerca tuerce el rabo. Porque a veces la decisión que tenemos que tomar, pues no es la que nosotros quisiéramos, sino es la que debiéramos tomar. Es decir, ante cada situación difícil que nosotros vamos enfrentando, también tenemos que tomar decisiones difíciles que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es la reflexión del día de hoy? Pues que estemos atentos. Cuando nosotros solicitamos ayuda al ser divino, al universo, a Dios, al creador del todo, a quien usted quiera, pues tenemos que tomar también decisiones difíciles y tenemos que enfrentarlas con determinación, con coraje, con gallardía, y a veces es lo que no tenemos. Yo le quiero dejar como reflexión a través de este bello mensaje y de estas bellas imágenes que estamos viendo aquí en San Miguel de Allende, que la vida con o sin continúa. Si nos enojamos ante una situación difícil, pues más difícil va a ser. Si lo asumimos con coraje, con rechazo, porque no queríamos vivir situaciones difíciles, más difícil lo vamos a hacer y más trabajo cuesta tomar esas decisiones, esas determinaciones. Por Dios, usted que me escucha, nada es fácil en esta vida, pero también tiene que ver la actitud que nosotros tomemos ante esas situaciones difíciles. Yo sé que no es fácil si nuestra formación ha sido precaria y poca fe tenemos en que las cosas se solucionen bien, pero tratemos siempre de tener un pensamiento positivo,
Porque si usted tiene un pensamiento positivo, su actitud va a ser positiva y créame que el universo, Dios, como usted le llame, le va a dar los elementos para que todo salga bien. Claro que nos vamos a llevar raspones, claro que tenemos que enfrentar situaciones que no nos van a gustar. Pues ¿quién le dijo que la vida era miel sobre hojuelas a usted? ¿Quién le dijo? Tenemos que vivir cosas difíciles para formar nuestro carácter, no para estarnos lamentando, no para estarnos maldiciendo la suerte y las desgracias. ¿No ve que es más difícil la cosa así? Si cometimos un error, pues se puede enmendar. Si cometimos una falta, la podemos trabajar, pero siempre con buena actitud. Ok, no me haga caso. Viva enojado, viva enojada, viva maldiciendo, viva renegando, viva lamentándose, viva así y verá cómo le va. Porque al final va a tener que llegar a un punto en donde diga, no puedo seguir así, tengo que solucionar esto de una u otra manera. ¿Y de qué sirve lamentarse y quejarse tanto? ¿De qué sirvió? ¿Solucionamos algo? No. ¿Nos enfermamos? Sí. Perdón que le hable yo así, pero el tomar esas actitudes de nada sirve. Lo dejo con estas bellas imágenes para que si en algún momento sintió paz por lo que usted vio, lléveselo en su corazón y que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo de su amigo, el Doc. ¡Vámonos!